Señora Presidenta del Honorable Tribunal de Cuentas, Rafa Ludueña, señores concejales, tribunos, intendente de electo que nos acompaña, intendente de electo de la Francia, Fernanda Grimaldi, intendente de electo de Villa Concepción del Tío, David Mercado, legisladora Graciela Brada, que nos está acompañando, representante de las instituciones, bomberos, policía, cooperadora, clubes, comunidad educativa, nuestro querido cura Farro, vecinos, periodistas, comerciantes, pueblo en general. Sinceramente, estoy muy emocionado y le quiero decir gracias por permitirme la mayor oportunidad de gestionar y generar progreso para nuestra comunidad. Sinceramente, ha sido un anhelo para mí y ha sido un orgullo que ustedes me hayan depositado en este lugar. Esta plaza tiene un valor simbólico muy importante y sentimental, poder jurar en este centro cívico. En este centro cívico, en 1988, fue uno de los eventos más importantes y trascendentales que tuvo nuestra comunidad y fue la gestión de mi padre. Y quiero hacer un poco de historia porque hace más de 100 años, en los 900, y venido de Europa, mi bisabuelo, mi abuelo, mis tíos, llegaban a esta estación. Como decía mi abuelo, era un paraje totalmente desolado, de algunas casas, un par de ranchos, puro monte y tierra, así lo definía mi abuelo. Y estaba bastante, pero estaba muy lejos de su lío de Camayores, a orillas de Barlubre, rodeado de pinos, rodeado de cerros. Y bueno, así empezó la historia del tío. Ellos llegaron muy cerquita, muy cerca de la fundación. Esta historia de este pueblo que arrancó en 1888 y fue creciendo por el paso del ferrocarril. Eso le daría una ventaja comparativa. La traza, la nueva traza que habían definido los ingleses, generaría una ruta comercial y generaría progreso para nuestra localidad. Y así fue progresando en los años 20 el cruzamiento. Las crónicas de la voz de San Justo de esa época que estuve leyendo últimamente con relación a cumplirse los 100 años de esa entidad describe muy bien cómo era la región, aislada por arroyos donde se inundaba. Pero a pesar de todo eso, el desafío de este pueblo fue creciendo, como le decía, el cruzamiento, la luz eléctrica. Apareció luego el Banco Nación, el Trébol, el plan quinquenal con estos galpones. Hoy faltan dos galpones, falta uno acá atrás y otro al costado donde se desarrollaban las fiestas populares y patronales de esta localidad. Y así fue generando este crecimiento de este pueblo. Y llegamos hasta hoy, donde creo de que necesitamos seguir en esa senda, en ese camino que trazaron nuestros abuelos, nuestros inmigrantes, nuestros criollos, y que generaron el progreso que hoy tenemos. Hoy nuestras promociones industriales, nuestra gran empresa, Saban Farm, los va a depositar seguramente en un camino en el que traerá bienestar a todos. Quiero agradecer a mi familia principalmente, que me han acompañado en estos años, muy especialmente a toda mi familia. Quiero agradecer a mis amigos que estuvieron siempre y me acompañaron y me ayudaron y me alentaron. Quiero agradecer a mi equipo, a todos estos jóvenes que decidieron emprender este camino político para tratar y lograr un cambio en nuestra localidad. Quiero agradecer al pueblo, a este pueblo que nos votó y a este pueblo que definió
definitivamente que nosotros podamos generar progreso para nuestra localidad. El pasado 14 de junio, nuestro pueblo se pronunció en las urnas y es gracias a ello que hoy estamos aquí, cumpliendo con este gran sueño de gobernar y conducir los destinos del Tío. Gracias a que la mayoría eligió un cambio. Este cambio que trae un aire nuevo a nuestra localidad. Este cambio que deseo marque el fin de las divisiones. Este cambio que nuestro pueblo votó es para avanzar, para crecer, para desarrollarnos y para progresar. Debemos pensar un pueblo con visión de futuro, como lo hizo mi padre, como lo hicieron muchos intendentes de esta localidad. Debemos pensar desarrollar un pueblo para los próximos 20 años. Hay problemas que seguramente tenemos que solucionar. Seguramente tendremos nuevos desafíos, muchos desafíos, porque es un pueblo en crecimiento y todos los días tendremos problemáticas distintas. Porque ese crecimiento precisamente nos genera un montón de condicionamientos. He trabajado personalmente en la confección del presupuesto y he generado una descentralización administrativa bastante importante. He creado dos secretarías que serán el pilar de mi gestión. Una secretaría de gestión pública y finanzas, una secretaría de obra pública, servicios públicos y ambiente. Y también cinco direcciones. Quiero trabajar en equipo. Quiero generar, abrir el juego en la comunidad, pero sobre todo trabajar en equipo. Esas direcciones son la Dirección de Cultura y Educación. Es muy importante abrir nuestra cabeza, nuestros valores a la educación. Siempre debemos estar pensando en mejorarla. He creado una Dirección de Deporte y Recreación también para trabajar en equipo con todos los profes de nuestro pueblo. He creado una Dirección de Salud, no existía una Dirección de Salud, donde también vamos a trabajar en equipo con todos los profesionales médicos y tratar de mejorar nuestro servicio de emergencia. He creado una Dirección de Desarrollo Social, Promoción de Empleo y de Políticas Públicas. En esa área tenemos que trabajar mucho en el asistente social y en todo el aspecto de ayuda a nuestra comunidad. También he creado una Dirección de Desarrollo Económico. Creo que esto es algo muy, pero muy innovador. Debemos seguir pensando en traer empresas a nuestro pueblo. Las empresas generan empleo, generan trabajo, generan bienestar. Entonces, a través de esa dirección, vamos a seguir trabajando para que nuestro pueblo pueda abrir el horizonte a nuevas empresas y generar trabajo. Existen muchas expectativas por este cambio de gobierno a nivel nacional, alguna incertidumbre. Espero que la economía del país, la macroeconomía, me acompañe y que no haya problemas y podamos gestionar y trabajar. Felicito al presidente Macri, que asumió en la mañana de hoy, como también felicito a nuestro gobernador electo Juan Echarete y el vicegobernador Martín Yarjola, que espero que me acompañen a desarrollar políticas de crecimiento, políticas de desarrollo social. Necesitamos que este pueblo de mucho, necesitamos muchísimo. En el presupuesto hemos presupuestado crecer en bienes de capital y de infraestructura. Necesitamos muchas cosas para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Yo le agradezco profundamente, estoy muy emocionado, tenía muchas más cosas para decir, pero quiero que se queden tranquilos, que vengo a hacer las cosas bien. No vengo a crear divisiones, simplemente me gusta lo que hago. Luché mucho para llegar acá y lo voy a defender.
Lo voy a defender todos los días, como voy a defender el interés de todos ustedes y de este pueblo. Y voy a gestionar para generar progreso y bienestar para esta localidad. Yo le agradezco a todos quienes han venido acá. Voy a pensar en el futuro de sus hijos, de los adolescentes, de los mayores, de los adultos. Todos van a estar involucrados y todos juntos debemos lograr ese bienestar y ese progreso que todos esperamos. Como dice nuestro eslogan, el tiro está camino al progreso. Muchísimas gracias.